Bueno, saludos a todos nuestros hermanos y hermanas en la fe, amigos y amigas que nuevamente están aquí junto a nosotros en otra transmisión más de Palabra, Gloria y Poder. Soy Miguel Sánchez Ávila, y bueno, para los que nos preguntan, les recordamos que puede ser parte de nuestro grupo de colaboradores, ¿verdad? En Facebook. Si nos sintonizas por Facebook, solamente hundiendo en ese precioso corazoncito eh, verde que usted puede ver ahí siempre en nuestros en vivo en Facebook. Y si desea ser parte de nuestro grupo de colaboradores para ver material exclusivo también por YouTube, puede eh, agregarse hundiendo, ¿verdad? Esas letritas azules que dicen unir. Lo dirían unir en el idioma, verdad, español, y ahí le seguirá eh, llevando a cabo por todo el proceso. Y bueno, estamos más que agradecidos a esta preciosa gente eh, en Argentina, María José Bosch y su esposo de Profile Lab Software Agency, que han hecho una muy preciosa página de internet, donde en esa página están absolutamente todos los enlaces. Eh, para todas nuestras redes sociales, información biográfica sobre nosotros, cómo adquirir los libros, eh, cómo enlazarse también junto a nosotros en nuestras transmisiones por Zoom. Y bueno, cada cual obviamente puede hacer la página de acuerdo a su gusto y a su necesidad. Por eso yo al 100% los recomiendo y ahí le dejamos, ¿verdad?, para que usted los pueda contactar si lo desea. Ellos son de Argentina. Si usted me ve de Argentina, los puede contactar 100% recomendado. Y si son, bueno, en manera internacional, digámoslo así, también eh, lo trabajan. Obviamente, yo vivo por, obviamente, en New York. Y mire, esta es nuestra página para que se dé una vueltita por allí. Miguel Sánchez Ávila.com, Miguel Sánchez org, y Miguel Sánchez Ávila o bueno Miguel Sánchez Rayita punto muy fácil eh, de ese por allí la vueltita y ahí también verdad tenemos eh, algunas gotitas de estas del saber que hemos estado compartiendo también las hemos incluido obviamente en el caso de nuestra página bueno nos han escrito eh, hecho no bueno no, nos han venido a hacer esta pregunta nos han escrito se han puesto en contacto con nosotros y algunas personas algunos predicadores también eh, personas que conocemos, que inclusive están hasta comenzando eh, eh, con ministerios, qué lindo, ¿verdad? Para la gloria del Señor, y nos han pedido eh, que hablemos sobre esto que ha inquietado a muchos y es sobre este eh, supuesto, eh, alegado reloj del fin del mundo. Bueno, primero que nada. Eh, yo voy a explicar eh, lo que en realidad en el contexto bíblico es el fin del mundo, porque de manera general la gente entiende que el fin del mundo va a ser en la segunda venida visible de Cristo aquí a la tierra. Y después de que Jesucristo venga al mundo en su segunda venida visible, el mundo estará lejos de que sea todavía su fin porque el Mesías vendrá al mundo a instaurar a, a instaurar su reino milenial. Eh, bueno, valga la redundancia, 10 siglos literales, un milenio, su reino milenial para reinar aquí ese periodo de tiempo en la tierra. Es lo que los judíos, eh, verdad, esperaban, pero los judíos en su tiempo esperaban eh, el Mesías que los libertara del yugo romano. En eh, su primera venida eh, había un problema y es que se desenfocaron de las profecías bíblicas y comenzaron a hacer interpretaciones propias de la ley, en el caso ¿verdad? de los fariseos, viviendo una apariencia exagerada y viviendo de, 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 de una supuesta piedad que realmente no era, no era algo eh, que ante los ojos de Dios estaba bien, porque es, es como dice en la Biblia por fuera aparentaba ser una cosa, por dentro otra, es decir, hipócrita, aparentando ser ovejas, pero a la vez siendo lobos rapaces. Y en la primera venida, Isaías no profetizó que el Mesías iba a venir a destruir el yugo de Roma. En la primera venida estaba profetizado que el Mesías tenía que ser balón de dolores, experimentado en quebrantos, tenía que dar su vida por la humanidad, iba a ser rechazado por su pueblo y a través de eso. Bueno, entramos nosotros, pero también la Biblia es clara. Los problemas son necesarios que vengan, pero hay de por quien vienen. O sea, Jesucristo dijo bueno, hay de por quien el hijo del hombre es entregado referente a Judas. Era necesario la traición, era necesario que el Mesías pasara por todo, pero Dios tampoco. Digámoslo de esa manera, se chupa el dedo, o sea. Dios, se lo voy a resumir como lo dice en la Biblia, no puede ser burlado. Entonces, eh, el Mesías sí libre, librará del yugo romano a manera internacional, porque el imperio que viene va a ser el imperio del anticristo, que va a ser un imperio romano restaurado internacional, pero será en una segunda venida visible. Y aún viniendo en una segunda avenida visible, destruyendo al anticristo, al falso profeta, echando a Satanás en el abismo, echando al anticristo y al falso profeta en el lago de fuego y azufre, que a diferencia del infierno, el lago de fuego y azufre dice en la Biblia que sí es el lugar de condenación eterno. El infierno es temporal. Entonces, de esto hemos hablado antes, pero hay que diferenciar fechas. Hay que diferenciar eventos proféticos. Pero bueno, comencemos hablando por esta eh, parte que nos han dicho, ¿verdad? en el caso de la, de la actualidad, el reloj del fin del mundo. Bueno, ¿de dónde sale esto? ¿Qué es lo que simboliza? ¿Qué es lo que significa? Bueno, digámoslo de manera resumida. Esto es como un tipo de metáfora a un recordatorio de los peligros que debemos de enfrentar. Sí, si como tal queremos sobrevivir en el planeta, o sea, convivir como seres humanos. Eh, por ejemplo, le doy una fecha en el 1953, este reloj, este reloj hecho de forma metafórica, lo avanzan eh, como unos dos minutos para la medianoche eh, después de que Estados Unidos y la Unión Soviética detonaran las primeras armas termonucleares, que eso fue, de ¿verdad?, eh, en un tiempo histórico, eh, bueno lo que usted sabe eh, de lo que se desarrolló en el mundo en la antigua unión soviética Entonces este reloj es puesto de una manera digámoslo así metafórica cuando se vienen esos problemas internacionales eh, de nivel mundial entonces se hace ver como que está por tocar la medianoche de un tipo de manera eh, metafórica y el pasado 26 de enero de este año que estamos haciendo esta grabación el pasado 26 de enero de este año 2023 eh, decían que el reloj del fin del mundo estaba más cerca de marcar la medianoche. ¿Qué significaba eso? Bueno, a manera metafórica se había puesto que las manecillas del reloj estaban a 90 segundos de marcar la medianoche, que supuesta y alegadamente, de forma metafórica, repito, es para ellos el alegado o una manera simbólica de decir que era el alegado fin del mundo. Y aquí, ¿verdad? Ponemos el encabezado, por lo menos, de lo que se estaba compartiendo en el Internet. O sea. Era un tipo, es meramente un tipo de metáfora acerca, eh, bueno, diciendo, digámoslo así, de esta manera, lo cerca que está la, la eh, humanidad de la autoaniquilación eh, relacionado, ¿verdad? Eh, a esto lo, eh, se explicaba un boletín eh, de científicos atómicos que el grupo de expertos, bueno, mueven estas manecillas. Eh, cada año ellos revelan supuestamente una nueva hora de este reloj de manera... Eh, simbólica, metafórica, y ello eh, en ese 26 de enero, hace unos días atrás, eh, este boletín de científicos atómicos, que son un grupo de expertos, eh, que incluso cuentan con más de 10 premios Nobel, digámoslo así, en su fila, revela la nueva hora que marca el supuesto reloj del fin del mundo como manera simbólica que indica qué tan cerca está la humanidad de llegar a un tipo de apocalipsis o como lo describe el boletín, es una metáfora acerca de lo que está, bueno, cuán cuán cercano está la aniquilación de la humanidad. Y por más que algunos quieran que negar la Biblia, que el ateísmo, oye, pero esa palabra apocalipsis, ¿de dónde sale? sale de la Biblia. La idea de un apocalipsis y de todo eso sale de la Biblia. Lo que Dios le reveló a Juan, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, Juan fue el único apóstol que no murió en el martirio. Bueno, prácticamente todos iban a morir en el martirio, porque Juan fue mandado precisamente a la isla de Patmos, dice en la historia, porque en aquel tiempo, antes de que ni tan siquiera le escribiera el apocalipsis, el emperador Domano Romiciano, un enemigo arrécimo de la iglesia, Frente a una multitud de personas para burlarse de Cristo y humillar el cristianismo, tiró al apóstol Juan en aceite hirviendo y el apóstol Juan nada, no le pasó nada, ni nada, nada, no se quemó nada ni la ropa, ni olía a su, ni, ni olía ni olía a, 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 al aceite, a nada, a nada, estaba intacto. Entonces los demás reos, la demás gente que estaban torturando, según dice la historia, uf, no les quedaba ni el sueño y Pasó eso tan impresionante que la gente se empezó a paniquear, lo comenzaron a ver como un Dios. El emperador, inclusive, hasta se asustó y lo desterraron por dos años en esta isla de Patmos, donde precisamente Dios le dio la revelación del Apocalipsis. O sea, nada pueden pedir nunca el plan de Dios. Y Juan fue el único apóstol que murió de vejez, el discípulo amado. Todos los demás, todos, todos murieron en el martirio y él no murió en el martirio porque Dios lo libró de eso. Pero si no, el martirio del apóstol Juan hubiese sido ser echado a aceite hirviente frente a una audiencia de romanos haters, de romanos malos, de romanos que en ese tiempo perseguían a los cristianos y ese emperador Domiciano fue uno de los peores, uno, porque no hablemos de Nerón ni de los demás. Entonces, esto es algo... Meramente metafórico. Supuestamente han movido este reloj de este año, donde las manecillas ahora, o la, las manitas, ¿verdad? Las agujitas ahora están a, 9, a 90 segundos de marcar la medianoche, que viene a ser la hora del fin del mundo, porque supuestamente ellos dicen de forma metafórica que esto es lo más cerca que ha estado el reloj de esa hora, ya que los últimos tres años han permanecido a 100 segundos de la medianoche. Pero por qué, bueno, porque ellos dicen que vivimos en una época de peligro sin precedente y que lo que se refleja a través de este reloj, avanzando eh, 10 segundos más del usual, entonces dicen eh, que esto, eh, bueno, explican que este año se adelantaron debido a gran parte, pero no exclusivamente a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, eh, que explican que al mayor, eh, bueno, es el mayor riesgo de una escala nuclear. Asimismo mencionan que las amenazas por la crisis climática, el desmordamiento, son los científicos de las normas, instituciones mundiales necesarias, etcétera. Para mitigar los riesgos asociados a la base de las tecnologías y las amenazas biológicas, etcétera, etcétera. Fueron otras razones por las cuales ellos como tal toman esta decisión de hacerlo de manera metafórica y siempre verdad explican. Bueno, hay un riesgo nuclear. Hay problemas eh, con los empeoramientos de las relaciones entre Irán y Occidente, los roces entre China y Estados Unidos, el estrecho de Taiwán, así como la modernización de las capacidades atómicas. Entonces, ellos explican que por eso mueven estas manecillas de manera prefigurativa o metafórica, mejor dicho. Dicen, estamos al borde del precipicio, decía verdad de esta noticia, que bueno, yo aquí muestro nuevamente el encabezado. Ellos dicen, estamos al borde del precipicio, pero nuestros dirigentes no están actuando a la velocidad ni a la escala suficiente para garantizar un planeta pacífico y habitable. Sabemos que lo que hay que hacer, o sea, sabemos lo que hay que hacer, que es desde reducir las emisiones de carbono, eh, reforzar los tratados de control de armamento e invertir en la preparación ante eh, futuras enfermedades, etc. Entonces, ellos dicen que la ciencia está clara pero falta voluntad política y que esto debe de cambiar en este año 2023 si se quiere evitar una catástrofe. Bueno, ya meramente aquí les he explicado lo que tiene que ver con este supuesto y alegado reloj del fin del mundo. Es meramente algo metafórico. Ahora, la fecha del fin del mundo no se tiene clara. Lo que la Biblia dice es que la fecha del fin del mundo será específicamente luego de que el Mesías, gobierne mil años en la tierra, en lo que se conoce, repito, como el reino milenial. Está profetizado en la escritura que Jesucristo regresará en su segunda vez con todo su poder y con toda su gloria para dar fin a una guerra que comenzará el llamado anticristo, la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo usted sabe que será la Tercera Guerra Mundial? Bueno, yo meramente voy, voy de nuevo a hablar la frase, bueno, el decir eh, que dijo Albert Einstein. Y esto tiene mucha razón. Y él dijo, si eh, hubiese una cuarta guerra mundial, lo voy a parafrasear, después de una tercera, obviamente la cuarta guerra mundial sería con palos y piedras. Queriendo decir, Albert Einstein, que una tercera guerra mundial debe de evitarse a toda costa porque es más que obvio que sería una guerra nuclear y si después de esa guerra nuclear la humanidad sobreviviera para armarse para una cuarta guerra nuclear sería con palos y piedras porque eso sería lo que quedara o sea vin viniera una terrible aniquilación como nunca antes y en su época einstein lo sabía entonces la, la que viene es la tercera la biblia habla de dos guerras más y el final y la conclusión de todo esto será el hombre contra dios porque el mismo mesías en al final de esta guerra vendrá en lo que se llama la segunda venida visible y todavía no será el fin del mundo. El fin del mundo será cuando después de que el Mesías gobierne mil años, Jesús, sí, Dios gobernando aquí la tierra, Jesús, la forma visible de Dios desde Jerusalén, la futura capital del mundo, gobernando con nosotros. La Biblia ya profetiza que sus santos gobernaremos con Él, que Él regirá con vara de hierro a todas las naciones. Entonces, eh, en un video que yo les puedo recomendar mío, en mi canal, hablamos sobre el milenio. Lo que profetizaban eh, o decían ya, ¿verdad?, los profetas de parte de la revelación divina. La naturaleza animal sería cambiada, ya el león, eh, la fiera salvaje no harían daño o no van a hacer daño, eh, no van a haber religiones falsas, todo di será dirigido en base al centro y la autonomía de Dios, no habrá guerra. Habrá bendición, no habrá enfermedad, volverá la longevidad de días. Es decir, la gente vivirá como en el tiempo de Noé, en edades prolongadas, y el que muera de 100 años será niño. En un comparar, eh, digámoslo así, también que dice la Biblia, en nuestro tiempo, de mano, a los 100 años la persona ya está muy anciana. Entonces, eso es. Mucha gente se ha confundido con esto, y por eso yo voy a tomar y aprovechar, ¿verdad?, esto del reloj del fin del mundo y lo que me han preguntado para hacer diferencias proféticas. Ahora, de una, yo quiero arrancar diciendo esto. Yo quiero arrancar diciendo esto. Tú no puedes creer a cualquier persona que te viene a dar una opinión. Tú si sí eres libre de dar tu opinión, pero para dar opiniones tú tienes que tener bases. Yo no puedo opinar de matemáticas si... Por lo menos, bueno, tengo un conocimiento, digámoslo así, de matemática en algunas cosas, ecuaciones, obviamente necesitamos saber de la suma, de la recta, la multiplicación, ecuaciones, etcétera. Pero que yo me venga con matemáticos, eh, ejemplo, y estén llevando a cabo una determinada fórmula en algo más allá de un conocimiento más extenso en la ciencia de la matemática, yo no puedo meterme y decir, eso no es así, porque obviamente me van a preguntar. ¿Dónde estudié? O sea, ¿dónde está mi doctorado, mi maestría, mi reconocimiento como tal en matemáticas? O sea, ¿qué es lo que prueba mi trayectoria también? Y además, en la evaluación de mi conocimiento, para yo hacer eh, creerme como tal que yo voy a estar al nivel de unos matemáticos, por lo menos cada cual en su parte, hermano, entonces así la cosa nos funciona. Lo mismo es en el Evangelio. O sea, Tú no puedes escuchar a cualquier persona que meramente diga, no hay arrebatamiento porque la Biblia dice que todo ojo le verá. Sí, pero la Biblia es de Génesis al Apocalipsis. Usted leyó solo una porción bíblica donde dice que todo ojo le verá y sí, es relacionado a la segunda venida visible. Pero ese texto afirma la segunda venida visible, mas no niega el arrebatamiento de la iglesia. Porque la Biblia habla también de unos que serán tomados y otros que serán dejados. La Biblia habla de este sonar de bocina como trompeta desde cuando Moisés estaba, imagínate, en el Sinaí, que esa fue la puerta estelar que lo transportó a él en el cielo y se oía ese sonido de trompeta como un tipo de arrebatamiento. Inclusive hasta desde el Antiguo Testamento, cuando estaba el tabernáculo de reunión, las doce tribus estaban ordenadas alrededor del tabernáculo de reunión como haciendo la misma señal de la cruz. Inclusive, o sea, la, las, las víboras que estaban mordiendo al pueblo como tal de Israel. O sea, para la única salida que Dios les dio para que fueran salvos por su rebeldía, era mirar a una cruz con una serpiente. Símbolo de lo que Cristo iba a hacer en el futuro. Crucificar al mismo Satanás y el pecado de la humanidad. Vencer en la misma cruz, en el mismo territorio del diablo. Entonces, hay errores y hay. Faltas de interpretación relacionado a esto de la final trompeta, porque confunden lo que dijo el apóstol, eh, lo que dijo el apóstol Pablo en conjunto con lo que el apóstol Juan habla de manera, eh, digámoslo así, descriptiva sobre el caso de los juicios, que no solamente fue manera de trompeta, sino a manera de copas y sellos. Y al final siempre hay un gran terremoto y no es que van a haber tres grandes terremotos finales antes de la segunda venida visible, sino uno solo te describe el mismo terremoto. Y no solamente final trompeta, también te habla de sellos y te habla de copas. La final trompeta que habla el apóstol Juan no es lo mismo que la trompeta final del apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla de la fiesta judía de la trompeta relacionado al arrebatamiento de la iglesia. Entonces vamos a diferenciar, porque aquí en los Estados Unidos yo hablé de esto también, de estos supuestos eh, eh, falsas profecías del fin del mundo. Una persona de nombre Harold Camping que en su tiempo en los Estados Unidos aquí tenía una emisora, una emisora de radio que había seguidores, gente que siempre estaban detrás de él y siempre decía fecha del fin del mundo, mezclando fin del mundo con segunda avenida visible, con arrebatamiento, una mezcolanza horrible de un terrible enredo y la gente le creyó, vendió sus propiedades, le dio todo el dinero al de donativo y no vino nada y después estaban reclamando para que le devolviera el dinero y obviamente no se lo va a devolver. Entonces. Si alguien va a opinar de lo que es el diezmo, no, que el diezmo eran antes alimentos, que yo no sé qué, eran antes alimentos cuando el pueblo de Israel iba camino a la tierra prometida. Pero antes de eso, Abraham no diezmó alimentos a Melquisedec. Entonces, para yo escuchar una alegación tan seria, como el caso, digamos, así, cosas que tienen que ver con la doctrina bíblica, ejemplo, arrebatamiento, segunda venida visible, etcétera. Yo tengo que saber la trayectoria de esa persona y usualmente esta gente que comentan esto no tienen trayectoria. Lo primero que le vas a preguntar es ¿a qué iglesia vas? No te van a decir nada porque a ninguna iglesia van. Le vas a preguntar a qué seminario fuiste, ¿dónde estudiaste la Biblia? ¿Qué fue lo quién es tu pastor? ¿Cuántas qué, qué experiencias tienes predicando? ¿Cuántas almas se han eh, salvado en, desde que aceptaste a Cristo? Eh, ¿Tienes experiencia coordinando campañas, yendo a campaña, eh, viajando a predicar de Cristo? Eh, ¿Qué pastor eh, te auspicia? ¿A qué lugar vas? ¿Qué ministerio has trabajado? Te van a decir que son los llaneros solitarios, porque lo que no saben se lo y están ellos solitos. Entonces, eso es de decir que Dios llamó a pescadores, que de los vil y los preciados. O sea, amigo, los pescadores que Cristo llamó, él los enseñó, no se quedaron ignorantes, sabe. Y además, tuvieron que esperar a que el Espíritu Santo llegara para poder salir a predicar, pero esos pescadores, siendo pescadores en ese tiempo hablaban cuatro idiomas. En aquel tiempo el arameo era el idioma que comúnmente se hablaba y el que habló Jesús. El hebreo era el idioma del templo. El griego era el idioma del comercio y el latín era el idioma del Imperio Romano. Los judíos siempre te van a hablar más de un idioma. Y hay gente, estos mismos que dicen estas cosas, que quieren ser profetas de cartón, de lo mismo que dicen, que lo que no saben se inventa, y adoctrinando a otra gente cuando ni han estudiado ni saben nada de la Biblia ni han leído nada, no saben ni escribir su propio idioma. Entonces es increíble. No saben ni escribir su propio idioma, no saben nada. Entonces lo que tenemos hoy en día es meramente un montón de gente que quieren dar opiniones de lo que no saben y lo que no saben se lo inventa. Entonces no solo eso, o sea. Los judíos también siempre han tenido un pleno conocimiento de la Torah y de la Taná a la edad de 12 años. Entonces, por eso es que la Biblia te habla de Cristo cuando los maestros de la ley se impresionaron esa edad, porque aunque se suponía que los niños judíos ya tuvieran un conocimiento no tan profundo, nunca ningún niño de 12 años tuvo jamás un conocimiento tan profundo como Jesús, porque obviamente él mismo fue el que había dado la ley. Entonces, antes de hablar de todas estas cosas y antes de que se ponga a escuchar a cuanto neófito hay en la internet, averigüe su trayectoria. Antes de comprar un libro, mire la referencia biográfica. Esto no es que uno se quiera querer que creer mejor que otro, pero lo que uno estudia, uno lo estudia y hay que darse valor. Lo de Dios tiene valor. Lo de Dios es invaluable. Y tú no puedes tomar la palabra de alguien que no valora a Dios y que viene meramente a hablar inventos porque leyó un versículo y así hay muchos que comienzan eh, de los otros días y ya se creen más que todo el mundo y ya están profetizando ayunan y se vuelven locos porque o sea no saben ni hacer con mi abuelo pasó mucho gente que venía ayudaba Ay, yo me voy a ayunar 40 días unos se hartaban que parece que pensaban que no los veían cuando se llevaban los hambúrgueres en la noche otros se volvían locos de que no estaban en la capacidad ni realmente Dios los llamó a ayunar y se volvían locos porque no o sea pasaban hambre sin necesidad y sin llamado entonces, de esto de a una se los quiero decir antes de entonces hacer diferencia, porque nadie nunca va a saber ni cuándo será el arrebatamiento. El fin del mundo sí se sabrá, pero luego de que el Señor Jesucristo regrese en su segunda venida visible ya se sabrá que faltarán mil años para el fin del mundo. Pero el arrebatamiento ni la gran tribulación son el fin del mundo, meramente sería el fin. De la era de los gentiles y sería el fin de la era de la iglesia. Y yo quiero que usted me entienda: cuando se hablan de los juicios que van a suceder aquí en la tierra en el Apocalipsis, la palabra iglesia no se menciona porque la iglesia se habrá ido. Entonces, yo quiero aprovechar para hacer diferenciaciones aquí: diferencia entre arrebatamiento y segunda venida visible. No que la Biblia dice que no hay arrebatamiento porque todo se verá. O sea, la Biblia es de Génesis al Apocalipsis. Y vuelvo y repito. Dice que todo le verá, sí relacionado a la segunda venida visible, pero ese versículo no niega el arrebatamiento. No se pueden estar confundiendo en es lo mismo. Entonces, esto es bien importante para conocer relacionado al arrebatamiento. ¿Cómo podemos ver la evidencia bíblica? Bueno, vamos al arrebatamiento, uno de los versículos más conocidos y esta en esta ocasión se lo vamos a poner verdad aquí frente a la pantalla. ¿Cómo puedo yo tener, tomar una diferencia? Vamos a ver. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 50 al 54. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 50 al 54 y dice. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Ahora ahí es donde se confunden. Vamos a explicarlo. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Su vida es la muerte en victoria. ¿Qué quiere decir esto? Algunas cosas se han cumplido, algunas cosas se han ordenado, pero no todo está 100% 100% ordenado y va camino a ordenarse. Número uno, he explicado muchísimas veces que ese término de dormido no es que el alma se va a dormir, no es que todo el mundo se va a dormir a tomar la siesta después de que muere. Y eso lo están predicando muchos pastores que parece que no leen biografías de la gente a través de las cuales dan sus estudios bíblicos, que son testigos de Jehová porque esa es una teología no cristiana, sino testigo de Jehová. El término dormido hace referencia al cuerpo. Nosotros no solo somos cuerpo. La Biblia dice que somos alma y somos espíritu. Por eso somos hecho, imagen y semejanza de Dios. Entonces, el cuerpo cuando muere da la apariencia de estar dormido. O sea, es meramente un decir, pero no algo literal. El alma no se va a dormir. El alma está 100% 100% activa, pero para describir la muerte se dice este término de dormido, porque cuando el espíritu y el alma de una persona dejan el cuerpo, el cuerpo da la apariencia de estar dormido, pero el alma no se va a dormir y el espíritu vuelve a Dios que lo creó. El espíritu es la comunión, la intuición y la conciencia. El alma es la voluntad, las emociones y la mente. Entonces, lo que se va a la salvación o a la condenación a esperar el juicio de Dios, o, a, o en el caso de los que mueren en condenación, a esperar el juicio de Dios, en el caso de los salvos, a esperar el tribunal de Cristo, y antes del tribunal de Cristo, a esperar la primera resurrección que será para los salvos. Todo eso es lo básico del cristianismo. Entonces, esto que dice aquí, la final trompeta, déjenme ver por aquí, la, la final trompeta, vamos, vamos a ver por aquí, yo les quería, ¿verdad? Rápidamente acá, en una ocasión, eh, mostrar una gráfica, pero... Rápido, antes de mostrar esta gráfica, vamos a dejar, vamos a dejar, ¿verdad? También, obviamente, aquí eh, frente a la pantalla, ¿dónde o qué eh, ejemplo eh, podemos ver en el caso de la santa, bendita y poderosa palabra del Señor? Ejemplos de lo que nos habla la Biblia sobre el arrebatamiento. Ejemplos hay muchos, pero aquí les queremos mostrar, pues obviamente, el caso de estos textos. O sea, mire lo que dice, y yo se los pongo ahí frente a la pantalla, yo voy a leer otro porque nos vamos a tomar, ¿verdad? Aquí un tiempito eh, para explicar esto porque lo vemos demasiado, pero demasiado eh, de importante para explicar ante todas las confusiones que hay. Y yo no sé qué es lo que pasa, pero no toman en serio las cosas que tienen que ver con Dios. Y esto es básico en el caso del cristianismo. Vamos a ver. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 9. ¿Qué es lo que dice? Bueno, yo por si acaso, como le vengo diciendo, algunos textos los puse allí. Dice: Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Apocalipsis 3:10? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a quién? A los que moran en la tierra, o sea, a los que se quedan, porque unos se quedan y otros se van. Apocalipsis tres días empezando, entonces la iglesia se va, pero ¿qué es esto de la final trompeta? No que el arrebatamiento va a venir al final de la gran tribulación, porque la Biblia dice a la final trompeta, amigo, amigo, usted tiene que diferenciar entre Pablo y Juan. Juan no hablaba de trompetas del Apocalipsis, de hecho Juan, perdón, Pablo nunca hablaba de trompetas del Apocalipsis. Juan habló de las trompetas del Apocalipsis, pero Pablo nunca predicó del Apocalipsis. El Apocalipsis le fue revelado a Juan, no a Pablo. Pablo habló del arrebatamiento. Entonces, la trompeta final de la que habla Pablo es de las fiestas del Señor. Y en cada una de estas fiestas anuales, porque son Shabbats anuales, están los Shabbats semanales, que son los que vienen naturalmente después de viernes. Siempre después de viernes viene sábado, esos son los semanales. Pero hay sábados, digámoslo así, que son anuales, que son fiestas que se le dicen sábado, pero pueden caer un miércoles, un jueves, etcétera, que son Shabbats anuales y son estas fiestas del Señor. Las primeras tres se cumplieron de corrido con el Señor Jesucristo y usted las puede ver ahí. Yo pongo el caso de la menora como ejemplo en cada una de estas fiestas. La primera de la Pascua se cumplió con la muerte de Cristo. Los panes sin levadura se cumplió en el entierro del Señor Jesucristo, que se fueron rápidamente a enterrarlo porque venía justamente un día solemne. Entonces, eso fue lo mismo que pasó cuando en el caso de los israelitas, antes de salir al desierto, los egipcios los sacaron, el faraón los mandó a sacar, y en esto ellos se fueron tan deprisa después de que no les dejaban salir, pero ahora, uff, los votaron. Se fueron tan deprisa que no les dio tiempo de leudar el pan. Entonces, en comparación con Jesucristo, que se fueron deprisa a sepultarlo, pues con Jesucristo se cumple esto de los panes sin levadura. Se lo estoy tratando de explicar de la manera más resumida posible. Y en la resurrección de Jesús se cumple en la fiesta de las primicias. Pascua, levaduras, primicias se cumplen con Jesucristo. Y después que viene, ¿qué fue lo que llegó? ¿En qué día? ¿En qué fiesta? El Espíritu Santo en el día del Pentecostés, porque esta fiesta ya existía. Era una de las fiestas del Señor. Sí, fiestas judías, sí, pero lo que pasa es que Dios se la dio a los judíos. Entonces viene a ser más comúnmente conocido como fiesta del Señor, aunque sabemos que son fiestas judías porque ese fue el pueblo como tal que Dios eligió. Y a Dios es a quien le va, le va a tocar poner en este mundo, en su reino milenial, estas fiestas para que se celebren porque ahora no es el tiempo. Y eso no le toca a usted, eso le toca a Dios. Lo que se está dando hoy en día, sea Navidad, sea lo que sea, es lo que Dios permitió para esta época, porque lo que en esta época importa es que se hable de Cristo. No puedes tomar puestos divinos. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Y eso lo dice el Señor. Pero hoy en día hay gente que se cree en los más supermanes bíblicos. Entonces, vamos a la otra. ¿Cuál es la que viene después del Pentecostés? Dímelo, dímelo, dímelo ahí. Usted lo puede ver ahí. ¿Qué fiesta viene después del Pentecostés? La fiesta de las trompetas. Entonces, esta fiesta, yo quiero decirle: o sea, nuestro calendario no es como el, el calendario hebreo. Es diferente y a veces estas fiestas pueden caer en un mes o en otro. Entonces, en esta fiesta de las trompetas se hace un toque final de trompeta. Hay varios toques de trompetas que se hacen y al final se hace un toque final de trompeta donde se toma todo el aire posible que se puede y el que toca esta trompeta expulsa con todo el aire que puede lo más eh, lo más prolongado que pueda hacer ese sonido de trompeta. En el tiempo del apóstol Pablo, cuando él habló de eso relacionado al arrebatamiento, nadie le preguntó porque los judíos sabían específicamente de lo que se hablaba. Y no se estaba hablando de las trompetas del apocalipsis porque todavía la revelación no había llegado a Juan. Está hablando el apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo prácticamente está diciendo, así como se cumplieron en las fiestas del Señor, la Pascua, panes sin levadura y primicia con Cristo, y después vino el Pentecostés. Que siempre hay un cumplimiento profético en cada una de estas fiestas. Asimismo, en la fiesta de las trompetas, será cuando el arrebatamiento sucederá en un abrir y cerrar de ojos, que para el lenguaje de ellos, pues obviamente tiene que ver con el comienzo del día. Entonces, por eso usted ve, bueno, yo llevo ya años predicando de esto, y de Antier para acá vienen a salir predicadores a dar fechas para el arrebatamiento enloquecido, porque escuchan los mensajes que damos. Y son supuestamente teólogos, pero entonces escuchan los mensajes que damos y después lo que hacen es que los pervierten. Nadie puede saber cuándo será. Si se sabe que va a ser obviamente lo que dice el apóstol Pablo en una fiesta de las trompetas, es cuando va a acontecer el arrebatamiento, pero no se sabe ni día ni hora, porque ni el mismo Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, decía: ni aún elijo solo los ángeles del cielo. O sea, ni aún elijo ni los ángeles del cielo. Y ahora él obviamente sabe, pero ni aún los ángeles del cielo y lo vas a saber tú. O sea, esto obviamente es demasiado orgullo que se les va a la cabeza o quieren como que llamar la atención. Pero yo les recomiendo que nunca se pongan a estar dando fechas cuando esto va a estar sucediendo. Va a suceder porque del arrebatamiento nadie sabe. Ahora, una vez que suceda, de ahí se puede sacar quizás cálculo para el fin del mundo, porque quedarían entonces siete años con días acortados, gracias a Dios, entre tribulación y gran tribulación. O sea, tres años y medio, más tres años y medio siete. Luego, segunda venida visible, al final de toda esta terrible guerra que viene sobre la faz de la tierra, luego llega el Mesías mil años, y al final de esos mil años, entonces sería el fin del mundo. Entonces hay que aprender a dar las diferencias. Entre el caso de lo que es arrebatamiento, entre el caso, ¿verdad?, de lo que es segunda avenida visible. Y yo en esta ocasión, bueno, ahora vamos a estar dando unos textos eh, relacionados. Bueno, ahí está obviamente lo del arrebatamiento, pero ahora vamos a estar dando algunos textos para poder tomar en cuenta estas diferenciaciones. Y si usted quiere, los puede verificar. Puede verificarlo. Vamos a estar aquí hablando. Bueno, hay otro texto también muy conocido. Que habla sobre el arrebatamiento, y es muy importante porque en el arrebatamiento de la Iglesia dará eh, continuidad la muy conocida profecía sobre la primera resurrección. A Jesucristo se le llama el primogénito de entre los muertos. Cuando usted comienza leyendo en el Apocalipsis el primer capítulo, le dice el que vivo, el que estuve muerto, o sea, el primogénito entre los muertos. ¿Por qué primogénito entre los muertos? Porque cuando resucitó, solo él recibió el cuerpo de gloria. Usted sabe que en la Biblia dice Mateo que muchos santos que habían dormido se levantaron. Ya volvemos de nuevo, el término dormido es meramente algo para describir la muerte del cuerpo físico, pero no es que el alma se va a dormir. Entonces, tal parece que cuando Cristo resucitó, y es lo que la Biblia dice, varias, varias, eh, varios personajes bíblicos resucitaron ese día y dieron testimonio en la santa ciudad, pero solamente él recibió el cuerpo de gloria. Por eso es el primogénito entre los muertos. Y te dice que tiene las llaves del infierno y de la muerte. Entonces, esos tres días y tres noches que estuvo muerto, él comenzó a arreglar las cosas y a visitar las profundidades. ¿Cómo es que de momento tiene las llaves del infierno y de la muerte? Se las arrancó al diablo. El infierno es un centro de operaciones. Cristo lo, lo reveló. Dijo, las puertas de la Hades no prevalecerán contra ella. Referido a la iglesia. Hades, infierno. ¿Por qué se usa la palabra Hades? Porque no había otra manera de llevarle el evangelio a los gentiles, en el caso de los griegos, que se les pudiera explicar de una forma bien clara lo que era una vida de tormento después de la muerte sin aceptar a Cristo, porque el griego era meramente lo estético, era meramente lo fisiológico, era meramente esta vida y no estaban pendientes en una vida después de la muerte. Entonces había que tomar la palabra apropiada para predicarle, para hablarle, porque lo que vemos entonces en la Biblia es que no importa. Tanto que concepto tomes que meramente, sencillamente, explique de forma resumida el mensaje que Dios quiere traer. Ejemplo: no, que no se dice rapto, que se dice arrebatamiento. Amigo, si yo digo rapto o arrebatamiento, lo importante es que si digo rapto o arrebatamiento, la gente inmediatamente viene y disierne que lo que estoy hablando es una profecía real. ¿Sabe a lo que me refiero? O sea, no va a decir directamente el arrebatamiento, hermanito, dice arrebatado. Pero si digo rapto, que es como una palabra, digámoslo así, sinónima, como quiera hace referencia a una profecía bíblica que es real. Entonces, esto es lo que quieren hacer hoy en día. Y es algo, yo digo, de la cultura. Porque siempre están con el fastidio de que yo no sé qué, de que los nombres de personas no se traducen. Esos son los latinos siempre. Que los nombres de personas no se traducen, que eso se dice mejor así, que eso se dice mejor asado. Siempre con esas tonteras y a veces no saben ni escribir en su propio idioma, amigo. Entonces. ¿Qué importa si se dice rapto o arrebatamiento si como quieres algo que te habla de una profecía real, un concepto que te explica una profecía que es real? Entonces, no hay que estar con tanto tecnicismo, hay que meramente enfocarse en hablar la palabra de Dios porque lo que importa de esta época, yo quiero que me entienda, lo que importa de esta época es predicar de Cristo, hablar la verdad a la vida, que haya un escape para que la gente se salga de la ira venidera que va a caer sobre la tierra. Entonces, bueno. Vamos aquí y si dice la Biblia, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No, que la Biblia no dice que hay demonios en el infierno. Pero amigo, si la si Jesús le dijo las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Nosotros no peleamos con puertas. Con quién es la lucha? No es contra carne y sangre. Contra quién? Principados, potestades, gobernadores, de las tinieblas de este siglo o espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aunque tienen algunos en las regiones celestes, principados, etcétera. Tal parece que el infierno, Cristo reveló que es un centro de operaciones donde siempre comúnmente hay reuniones para sacar desde allí todo lo que se planean contra la iglesia. Entonces, obviamente, las almas de los condenados son también atormentados por estos seres, porque lo que les gusta a ellos es atormentar al ser humano, los demonios, en esta vida y en la vida que viene. Aunque sea el infierno un lugar de condenación temporal, la Biblia te dice al final del Apocalipsis, el Hades entregará a los muertos que hay en él. Léalo, porque será ya la segunda resurrección y eso sí será en el fin del mundo. Cuando te dice que el mar entregará a los muertos que hay en ellos, es meramente un sentido de decir que no importa si el cuerpo murió en algún lugar donde se perdió de ese mismo sitio, será resucitado para su segunda resurrección y para su condenación y los libros serán abiertos y otro libro será abierto, el libro de la vida donde se probará la culpabilidad de los que están hoy en día en el infierno porque estuvieron allí y se les echará el lago de fuego y azufre. Ese sí será el lugar de condenación eterna. Entonces, las profecías bíblicas son tan claras. Claramente, el que dice que el que se muere se va a dormir a esperar el juicio de Dios disparatero. O sea, meramente no leen la Biblia, meramente hay una vagancia, meramente quieren resumir algo y a la vez que lo resumen, erran en lo que tiene que ver con la Biblia. Entonces, vamos a hablar sobre esta diferencia. Entre el caso de arrebatamiento y segunda venida visible. O sea, son comúnmente confundidas. A algunos les es muy difícil, pero bueno, la Biblia es clara. La cosa es de manera inicial, yo puedo decir, o sea, el arrebatamiento es cuando Jesucristo, cuando Jesucristo se lleve a su iglesia de la tierra. Se describe también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 8, además de donde leímos en Primera de Corintios 15, 50 al 54. Los creyentes que hayan muerto tendrán sus cuerpos resucitados y junto con los creyentes que aún viva, se encontrarán con el Señor en el aire. El Mesías todavía no viene a la tierra, pero se va a llevar a la iglesia. Luego de que termine el templo de la iglesia, se lo voy a explicar de una manera más detallada. O sea, en este tiempo nunca será construido el tercer templo judío, porque la Biblia te habla de que cuando el anticristo se manifieste, él será el que dé ese tratado de paz, y el tratado de paz, la idea va a ser que se dé para que ese tercer templo judío se construya. Entonces, el anticristo en el engaño comenzará como un projudío. O sea, él le va a convenir hacer ese tercer templo judío porque allí será donde se llevará a cabo por Satanás mismo la abominación desoladora que Cristo habló de eso. Él dijo, de, como oíste y del profeta Daniel, y la Biblia te dice, el que le entienda. O sea, te habla de la semana 70 de Daniel. Los profetas en el Antiguo Testamento hablaron sobre un tratado de muerte, sobre un tratado con el mismo Seol. El mismo anticristo, para que se cumpla eso, tiene que estar el anticristo, porque ahora mismo donde se supone que se ha construido ese tercer templo está lo que se llama el Domo de la Roca. Eso es un santuario musulmán. Si usted estudia la historia, los, eh, los musulmanes, hasta ha salido en película, los musulmanes conquistaron Jerusalén y ese lugar les pertenece a ellos y es el tercer lugar más importante cerca del de Domo de la Roca, esa cúpula dorada que está allá, ¿verdad?, en Israel. Está la mezquita al-Aqsa y es el tercer lugar más importante para el Islam, porque se dice que ahí Mahoma ascendió a los cielos y no se puede construir ningún tercer templo judío allí, porque si no, entonces se armaría la grande. En pocas palabras, bueno, se formaría una guerra. Se lo digo, pues obviamente, más claro. Se formaría, repito, se formaría una guerra. Entonces, esa noticia de estar diciendo que el tercer templo judío todavía se está construyendo, o sea, ¿cuánto usted cree que se puede tardar en construir un tercer templo judío? Años. Usted saben qué año estamos, ah verdad es que se me olvida que viven en el pasado. Bueno, estamos en el 2023, por lo menos al momento de grabar este video, en menos de tres días se lleva se pudiera construir con todo, con toda la perfección, un tercer templo judío. No que todavía se está construyendo. Bueno, pero de cuando están diciendo que se está construyendo. Usted cree que el que se construya el tercer templo judío, eso no es algo histórico, donde los medios no darían abasto en la cobertura, donde fuera algo impresionante en las eh, noticias internacionales, donde usted tiene la cabeza, los que creen estas cosas. Entonces, eso no se está construyendo, de que están listos los sacerdotes, de que sí, pero para ello tiene que haber un tratado de paz colosal. Y esa no es la paz de Trump, que Trump hizo en su gobierno pasado. Eso no es que el anticristo, como dicen en Latinoamérica, siempre con el odio y la envidia y qué sé yo, que el anticristo sale de Estados Unidos. La Biblia no dice que sale de Estados Unidos. El imperio del anticristo va a ser un imperio romano restaurado, es decir, un imperio que sale de Europa. El anticristo, obviamente, no será de origen europeo. Puede que tenga algo de mezcla europea, pero el anticristo, obviamente, de lo que hemos visto anteriormente, y le voy a dejar el link por ahí, va a ser de una mezcla de árabe y de judío también de la tribu de Dan. Acuérdese las mezclas que hubo. Acuérdese cómo cayó el reino del norte. Acuérdese cómo cayó, ¿verdad? Claro, después cayó el reino del sur, pero acuérdese cómo cayó el reino del norte. Acuérdese qué fue lo que pasó con la tribu de Dan. Entonces decir, o sea, en esta época de tanta mezcla, decir meramente judío, eso no va a ser tampoco así. Miren, por lo menos en España hay muchos que tienen sangre árabe. Son españoles, tienen, pero también tienen de árabe. Hay otros que tienen descendencia sefardita. O sea, entonces yo no sé por qué es que se ponen con tanta técnica que no ven la realidad del mundo hoy. Y es cuando cuando el reino de, el reino del norte, luego de la división del reino, lo que se llamaba antes Israel, el reino del norte, cuando se dispersó, ellos se dispersaron las diez tribus perdidas. Y qué usted piensa que pasó con la tribu de Dan? Por todos lados dice que la tribu de Dan de ahí va a salir el anticristo, pero obviamente va a tener también descendencia del Medio Oriente. Entonces la diferencia ya es donde viene la confusión es entre descendencia Europa de dónde va a surgir, etcétera, etcétera. Entonces. O sea, yo no sé por qué se enrollan tanto como que si viviéramos todavía en la época de antes, vivimos en esta época de ahora y ese es el problema también siempre en la iglesia evangélica y eso no les permite entender las profecías. Por eso muchos están hoy en día como los fariseos en su época que querían dar interpretaciones propias de la ley, eh, se enfocaron meramente en hacer un monopolio, por eso Jesucristo le sacó a latigazo a los, a los eh, mercaderes del templo. Esos mercaderes no estaban ahí solo. Esos mercaderes lo autorizaban a Nájica y Faz, mi gente. A Najika y Faz lo autorizaban y ellos les pagaban comisiones. Por eso comenzaban a vender, dice la historia, excesivas cantidades por los holocaustos y las ofrendas de paz, y etcétera, etcétera, que Dios mismo mandó y hacían lucro. Principalmente a Nájica y Fahaz, la maquinaria religiosa, lo que venimos viviendo hoy en día, mucho lucro. Mucha interpretación propia pacta con Dios. Eh, el anillo de matrimonio es pecado cuando no es de uno extremo, es del otro. Y entonces, cegados totalmente ante las profecías bíblicas, el diablo le está jugando la misma trampa que él jugó con los judíos. No pudieron conocer al Mesías por eso, pero Dios siempre estuvo en completo control porque Jesús tenía que morir. Ahora, en este tiempo van a haber unos que se quedan, otros que se van y los que se queden van a ser por esos mismos problemas que los judíos tuvieron en el pasado cegados totalmente a las profecías bíblicas, no hay sabiduría, entonces no leen la Biblia, no van a una iglesia, no tienen pastor, no tienen ministerio, no van a seminarios, no nada, apoyándose de que Dios llamó a hombres sin letra. Sí, pero esos hombres sin letra se refería a estudios seculares, no a estudios bíblicos, porque en la costumbre, los judíos, ya a los doce años se sabía mucho la Torah y la Taná, y hablaban cuatro idiomas. ¿Cuántos hablas tú? Apenas escribes mal el español, no te puedes comparar. Entonces, no puedes comparar una fecha con la otra, una época con la otra, una cultura con otra. Es increíble. Vamos a hablar sobre esta diferencia. Vamos a seguir hablando. Bueno, les explico. En el arrebatamiento, el arrebatamiento es inminente. No se sabe cuándo será. No se sabe, repito, cuándo será. ¿Por qué es importante observar esta diferencia? Bueno, si el arrebatamiento y la segunda venida fueran el mismo evento, los creyentes entonces tendrían que pasar por la gran tribulación. Si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, el regreso de Cristo entonces no sería eh, como tal inminente. Y hay muchas cosas que deben de ocurrir antes de que Él pueda regresar a la tierra. Entonces, al describir el periodo de la tribulación, eh, eh, de, de los capítulos 6 al 19 del Apocalipsis, en ninguna parte menciona a la iglesia. En ninguna. Solamente se hablan de las iglesias de la provincia de Asia, Minor, de Asia Menor, que se escogen siete. Pero eso es meramente algo que Dios tomó de forma alegórica para que se viera cómo iba a ser todo tipo de iglesia, en el caso del cristianismo, a lo largo de la historia. Pero cuando se habla en sí de los juicios, la palabra iglesia no se menciona. Entonces, Dios dirigirá su principal atención a Israel y Jeremías 37 dice que ese tiempo será el tiempo de angustia de Jacob. El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son eventos similares pero separados. Los dos implican el regreso de Jesús, ambos eventos del fin de los tiempos. Sin embargo, es crucial que se puedan, como tal, entender el caso de las diferencias. Y las diferencias se estudian de forma bien clara en el caso de la Biblia. Entonces, en el caso del arrebatamiento, se usa o se habla, bueno, sucederá en un abrir y cerrar de ojo. La segunda venida es cuando Cristo regrese para vencer al anticristo, destruir al mar y establecer su reino milenial. La segunda venida se describe en Apocalipsis 19, 11 al 16. Es bien importante como tal entenderlas, porque si seguimos con eso, realmente, mi hermano, no va a haber ningún entendimiento de eso, pero el, el fin del mundo, el fin del mundo meramente todavía no será en la segunda venida visible y ahí es que yo quiero eh, que usted, ¿verdad? Eh, comprenda. O sea, la segunda venida visible será para Cristo, eh, eh, como, como tal, hacer su reino milenial. Y después de esos mil años, es que al fin del Apocalipsis dice que habrá una cuarta guerra mundial. Sí, la humanidad que sobreviva de la gran tribulación se seguirá reproduciendo. Y muchos nacerán en un mundo que será diferente a este mundo que vivimos hoy en día, con este montón de políticos en los países, tanto latinos como no latinos, que se roban hasta los clavos de la cruz. Esta vez será Cristo gobernando. En ese tiempo no se predicará más la palabra porque la relación de Dios con cada persona será algo vital. Y ahora estamos predicando, pero en ese tiempo, ese tiempo no será de predicación de pastores, evangelistas. Seremos nosotros los que predicamos en este tiempo posicionados de manera política para gobernar con Cristo. Por eso ese tiempo será una época totalmente diferente. En ese tiempo, la Biblia dice que Satanás estará en una prisión que se llama el abismo, no es el infierno, no es el lago de fuego y azufre, no es el tártaro, es el abismo. Y luego al final será desatado para probar a toda esta humanidad que nazca nueva y que haya tenido la oportunidad de haber visto desde su nacimiento al Mesías gobernando y a nosotros gobernando con él en cuerpo glorificado y después van a pretender destruirnos y no van a poder. Satanás engañará y ahí es cuando terminará todo. Ese este primer cielo y primer eh, primer cielo, tierra y mar será cambiado por un cielo, tierra y mar nuevo. Pero en la segunda avenida visible, en la segunda venida visible no representa como tal el fin del mundo. Ahora, si se sabe que la segunda venida visible será después de la gran tribulación, ¿qué quiere decir con una venida que será como ladrón en la noche? Porque por medio de la semana 70 de Daniel, se sabe, se sabe ya una vez que el anticristo se levante, cuándo más o menos será la venida visible. Desde que se levante el anticristo, contar unos siete años. Pero ¿qué quiere decir en Mateo capítulo 24 esto? Porque es que el, el asunto es con Mateo capítulo 24 que la gente se confunde. Quieren o pretenden que los enigmas bíblicos sean entregaditos en bandeja de plata y pretenden que a una que la leas la primera vez ya entienda. Cuando le preguntaron a Jesucristo cuándo han de suceder todas estas cosas, él habló todo de corrido y los enigmas bíblicos no se dan como una receta de cocina para que tú le entiendas. Por eso son enigmas bíblicos y por eso son cosas que Dios oculta, porque hay gente que viendo no ven y oyendo no oye. Entonces la cuestión aquí qué significa aquí en Mateo capítulo 24, versículos 40 al 42, cuando dice entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino la una será tomada y la otra será dejada. Entonces dice, velad pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor, porque dice, velad pues a qué porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Si la semana de 70 de Daniel diría entonces, velad pues, si hubiera sido referente a la segunda venida, velad pues porque al fin de la semana 70 el Mesías vendrá, pero no dice eso. Dice otra cosa. Entonces hay que aprender como tal a diferenciar. Jesucristo en Mateo 24 hizo el énfasis muy claro, muy claro, en los falsos profetas y falsos Cristos Y habló de corrido, principio de dolores. No puedes decir que esto es segunda venida visible. Si estás enredando segunda venida visible con el arrebatamiento, ¿por qué no enredas principio de dolores también? O sea, guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia, pestilencia, todavía no es el fin. Entonces te habla de corrido todo lo profético te habla de corrido de arrebatamiento, te habla de corrido de segunda avenida visible, no necesariamente hay que poner un orden para eso. Por esto han estudiado por muchos años muchos teólogos, inclusive hoy en día que vivimos en un tiempo tan cercano al tiempo del fin, cada vez más enredo cuando se supone que no, porque no enseñan, porque no toman el tiempo y quieren pretender enseñar. Y de, de que no enseñen, me refiero a los pastores que meramente no les interesa. Y están como los judíos en su tiempo. Entonces... Después de que Jesucristo habló todo esto en Mateo 24, hace un énfasis todavía más específico. Mateo 25, ¿qué es lo que te habla en Mateo 25? La parábola de las diez vírgenes. Ah, no, pero eso es solo parábola. Pero Jesucristo dijo cuando le preguntaron por qué tú hablas por parábola. Y él dijo, para que se cumpla la profecía del profetisa Isaías que viendo, no vean y oyendo, no oigan. Entonces, por algo habló por parábola. Y la parábola de las diez vírgenes no significa nada para ti. ¿Qué significa las que se quedan? ¿Qué significan las prudentes? ¿Qué significan las, las insensatas? ¿Qué significa que unas se quedaron fuera de la boda cuando obviamente somos la esposa de Cristo, la Iglesia? Entonces, ¿qué disparate tienen en la cabeza, gente? ¿Quién es para ti la esposa de Cristo, la Iglesia? Entonces, ¿cuál fue el dote que de acuerdo a las costumbres judías el señor el señor Jesucristo como nuestro novio pagó al padre o bueno pagó por nosotros, pagó por la novia, la sangre? ¿Cuál es el segundo periodo? El segundo periodo que viene es el proceso de la, de la ceremonia, donde está, digámoslo así, esto, ¿verdad? Está, eh, eh, que, que viene el esposo y se, van con, que se va con la novia. Entonces, el tercer periodo es el que vemos con el apóstol Juan, las bodas del cordero. O sea, es hasta, hasta el ejemplo está dado en cómo eran las bodas bíblicas. Entonces, ¿qué significa la parábola de las diez vírgenes para ti? Unas insensatas, otras prudentes. Unas tenían aceite en su lámpara, aunque todas cabecearon y se durmieron, dice el versículo 5 del capítulo 25. ¿Qué es la lámpara? El cuerpo. ¿Qué es el aceite? Tipo del Espíritu Santo. ¿Y que ayuda a prender la lámpara? El aceite. O sea, tú tienes que tener tu relación con Dios para irte con Él. ¿Qué representa esa boda? Ya la parte inicial está hecha. Pagó por ti la dote. La dote fue la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Entonces, antes de la cena de boda, es ese periodo del desfile de bodas. ¿Qué significa eso para ti que el esposo viene? El arrebatamiento. Entonces, ¿por qué si es empeñado algunos que no? ¿Qué es para ti entonces eso? Es meramente se está cumpliendo en ti la profecía que habló Isaías y la que Jesucristo confirmó que le dio Isaías. Viendo, no ven y oyendo, no oye. Si ¿Sí se confirma. Después de Mateo 24, luego de que usted lee también ahí en Mateo 24, 40 al 42, unas tomadas, uno tomado, otro dejado. Entonces, en el capítulo 25, ya de corrido te habla de las de las diez vírgenes. Mi hermano, de verdad que sí es lo que habló Isaías, sí es lo que confirmó Jesucristo con el caso de Isaías, viendo no ven, oyendo no oyen, y son sabios en su propia opinión, porque a ningún. No me venga. A ni, usted no tiene pastor, usted no va a ningún lado, usted no, o sea. Ni siquiera, por lo menos, yo sé el problema que hay en las iglesias, pero por lo menos que te hayas criado en el Evangelio, que hayas ido a seminario, que te hayas instruido. Esto no es así. Eso no es así, caballero. Eso no es así, amigo. Usted no puede estar dando opiniones de cosas que ni ha vivido, ni en lo cual tiene la experiencia, ni ha experimentado. Usted tiene que dar opiniones en base a una solidez que avale lo que usted dice. Las opiniones no se dan así porque sí. Ah, pues mira, yo opino que el 2 va en este lado de la ecuación y yo no sé nada de lo que están haciendo ahí de la fórmula científica o matemática. Asimismo son con el caso del de Evangelio. Entonces pues se creen que esto lo puede opinar cualquiera. Eso no es así. Eso no es así. Y si algunos no quieren entender que eso no es así, hay que hacerles entender. Increíble, de verdad. Así que ha sido más que un placer el haber estado con ustedes en esta transmisión. Pero que nadie los engañe. El fin del mundo no es ahora. El fin del mundo será después del milenio del Mesías. Le voy a compartir allá abajo, ¿verdad? En los comentarios, le voy a compartir el origen del Anticristo. Creo que algunos ya lo han visto. Le voy a compartir el reino milenial de Jesucristo. Esas dos: el origen del Anticristo y el reino milenial de Cristo, los cuales hemos grabado muy recientemente. Pero como quiera, se los voy a poner en los comentarios, tanto en Facebook como en YouTube. Hacia adelante en el Señor. Abrazo. Dios les bendiga con poder. Y tengan cuidado. Tengan cuidado con este enredo que hay hoy en día de las profecías bíblicas, porque realmente si no hay una capacidad para por lo menos decir lo básico, o sea, la persona que predica tiene que capacitarse. Dios le bendiga con poder y gloria.